Trapped inside this spell. Now I feel it. Now I feel it. Your demons drag me close to hell. you Trapped inside this spell. Now I feel it. Now I feel it. Your demons drag me close to hell. I can feel it. Ahora, ya está. No es no mute, es el programa que uso, tío, que se cierra, yo no sé. De vez en cuando le da jambazo y se cierra solo. No me preguntéis por qué. Que no lo sé. Pero bueno. En fin, muy buenas a todos. Sí, sí, por eso he dicho así: esperar, esperar, porque yo no se este me va a escuchar un carajo. A ver, ahora os tengo que enseñar una cosita. Lo que pasa es que, bueno, pues por desgracia no iba a salir. Obviamente no iba a salir bien la primera. Pero bueno, a ver que lo enseñen un momentito que puede quedar muy chulo. No te caigas, estúpido botón. A ver, a ver, un segundín. Ahí, esto así. Esto, bueno, esto podría Esto así. Aquí vamos. No ah, ahí va. No Perdónade. ¿eh? Ahí. Y Postyaput. <coughs> eh, gracias Nacho. Y gracias Matakloski, muchísimas gracias. Pues <laughs> muchas gracias Matakloski, tío, ya sabéis que toda la ayuda es poca. Y siempre agradecida. Ahí. Madre mía, este no es repasar el botón, me cago en todo. Buenas, a ver lo que os iba a enseñar. Lo que pasa es que, bueno, por desgracia, pues. No ha salido No ha salido bien. A ver, ¿tú? Vale, por desgracia no salió bien. No ha salido bien, vale, no ajusta, no ajusta. Pero la idea. Ya está. Vale, no ha salido bien. No ha salido bien porque, bueno, los agujeros no han quedado bien, pero bueno, esto se repasa con. Sí, para el Aston. Se repasa y demás, y eso no es problema. Pero sí, para el Aston, para el Aston. Es una cap para el Aston que lo convierte a 24. Va con el drip integrado, chiquitico, integra a 24. Básicamente lo convierte a 24. Así también le proporcionará mucha dureza. O sea, va a ser una cap muy dura. A ver, si cae de punta, pues partirá. Sí, que, que no es que esto resina todo. <laughs> a ver, de momento yo la que tengo aquí es esta verde, que es con la que estoy bicheando. Ya cuando más o menos el diseño esté, pues hablamos. Pero de momento, de momento eso es lo que hay. De momento, bueno, pues ya estoy viendo que lo voy a tener que subir un poquito el drip, que se me ha quedado un pelín corto, ¿vale? Una gotita para que sea cómoda. Y. Y bueno, alguna, algún detalle más voy a tener que hacer. Pero bueno, bueno. Esa es la primera impresión que he hecho del primer diseño. O sea que. Y se me ha quedado desajustada nada por medio milímetro. O sea, mal, las putas tolerancias, vaya. Eh, tiene el interior del tipo original. Creo que le he dejado un milímetro menos. Nada más. Si no recuerdo mal. Le he bajado medio milímetro. Y en boca es igual de ancho. O sea, lo único que he hecho ha sido cerrarle un poquito el flujo de aire. Y nada, ahora en un ratito me toca, pues. Eh, lo diré. Cuando acabe el directo, me toca. Me toca repasarla, hacerle los ajustes y dejarla imprimiendo por mañana. No, 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 no varió flu... flujo de aire arriba. Nada más. Y un poquito solo. Las entradas de aire son exactamente las mismas, eso sí. Pero si le reduzco, no, madaglocky, no. Pues eso, Cali. De todas formas, son pruebas. Si veo que no funcionan, la. La, la vuelvo a modificar y ya está. Ahora. Es que me he terminado de hacer un. No, 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 no. No es con molde. Acabo de terminar de hacer un moquete. Un full moquete, bueno, menos el botón. Que estoy probando, pues eso, nuevos métodos de lijado, de ajuste de puertas, pues eso. Innovando un poco. Las hay con filtro de carbón activado. Y luego, pues nada, una habitación bien ventiladita y ya está. Sí, este es todo verde. De hecho, vamos a hacer una cosa y es dejarlo bonito porque ahora está así un poco feo. Dame un segundo que lo pongo presentable. Voy a poner presentable porque está fatal ahora mismo. De hecho no está bien limpio y tal, pero bueno. Vamos a descentarlo un poquito. Falta el anillo y el botón. No, lo que estoy haciendo, Cali, imagínate... brillantarlo un poquito porque estaba mate de, de pues eso de haberlo limpado y ya está le da un agua y fuera de hecho ahora ¿qué ha pasado aquí? ah vale como se nota que está sin terminar vale Ahora ya se puede empezar a enseñar. Dame un segundo que termina de hacer la tapa. Eh, no, que la capes directamente, Cali. Lo convierte a un ato de 24. Ni anillo ni hostias. Lo he hecho así de momento. ¿Por qué? También porque le da un poquito de robustez. Me da miedo, si no, de que sea muy fina. Si no, se queda en una capa muy muy finita. Y me da un poco de paniquete. Haré pruebas para ver cómo funciona de la otra forma. Pero me da un poco de, de cosilla. Entonces de momento voy a empezar a probar así. Resistencia y tal. Y luego probaré. Pero eso básicamente es una cap que nos convierte a 24 mm. Vale. Ahora ya empieza a estar la cosa un poquito más bonita. Este es el todo, todo verde. Aquí me queda un poco de mierda. Pero bueno. ¿Qué te parece el algodón Kendogold? Que me da mucha pereza. Va bien. Va bien. Pero buenas noches, Tabique Boche. Pero el problema que tienes es que hasta que, hasta que haya absorción te hinchas. Es el problema. Pero luego no es un mal algodón. Buena malaca. Un pin para Iván, pero yo no puedo hacer pines. ¿Qué le ha pasado al, al Iván ahora? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha liado? Esa traga. No. No. La madre que le parió. Eh, no voy a decir nada. Que luego voy a ser cruel. Voy a ser cruel y no, no quiero. Sí, algo. Me, me lo dijeron, me lo dijeron. Me lo dijeron, Jui. Fue Río Javi. Joderlo, la madre que le parió a Iván. Pero cómo es... Madre, es que yo, yo no sé. ¿Qué cojones hacía con el pin BF en la boca? Es que no entiendo qué coño hacía. Es que no, no, no entiendo, no entiendo. No entiendo qué hacía con el pin en la boca. Mira, Cali, quedaría así, en full green. Yo no puedo hablar, no sé, su. <laughs> bueno, la verdad es que es agradecido, agradecido de que se lo comentaran y de que lo sacara y de que lo hagan en directo. La verdad. Lo bueno es que siempre lo puede recuperar. <laughs> Vaya de la raro se ve, sí, bueno, peculiar. De todas formas es muy de mi rolla. Mira, sabéis que me gustan los atos champiñones. A mí me gustan los atos, mira. Ahí. Quedaría tal que así. Ahora habría que pulirla un poco y de esas cosas. Ahí, así es como quedaría. Pero bueno, a esto le queda todavía muchísimo curro. Muchísimo, muchísimo curro. Tengo que ajustar tolerancias y bueno, la de Dios. Pero bueno, el primer paso está dado. Si llegas ahí a la primera, he hecho la lotería, os lo digo. Pero directamente. Si llegas ahí a la primera, ha hecho la lotería. Es un pieza, el Iván, tío. Es un pieza que es que. ¿Qué, qué, qué, qué... ¿Para qué se pone el pin en la boca? Aunque lo esté limpiando, está bobo. Ok, David, que boche, un abrazo. ¿Qué va a pegar, Soy. Pues hoy estoy vapeando. Bueno, me quedaba aquí un buchito de esto. Que ya, ya está, ya murió. No sé si podré estrujar un poco más el bote. Y nada, con el Aston. ¿No ves que he estado midiendo además para hacer pruebas y toda la pesky? Porque mira que he estado a punto de darle directamente más Más hueco, pero. Me lo he pensado y casi que he metido la pata. Si lo llego a ver yo he vuelto al Barrix. Está buenísimo ese líquido la cosa Johnson Y probablemente me, te, me termine pillando un botecito por ahí de Strangis. O está muy rico. Se limpia el algodón y fuera. Lo que pasa es que no, lo que no voy a hacer es atascarme como antes. Pero ya está. Lo bueno que es la pregunta. Lo bueno es que la pregunta era si había... <laughs> Pero alguien preguntó eso, que Que si había algún mod de F plata no Hayen. Bueno, pues sí, ya, ya ha aparecido uno. El Caramel Nut Cream Es el que a mí me molaba. Y el que yo creo que así todo el mundo. Yo tengo que compartir que me enamora del Crafty Lemon. Está buenísimo el Crafty Lemon. Está, es que el crusty, o sea, y el caramel la de esta, esta brutal. A ver, ellos, para que lo veáis cómo ha quedado. Realmente no se nota mucho. No, de hecho, este que llevo aquí no es el original. Yo aquí lo llevo un poquito más abierto. Y este que va aquí es como el original. A ver, vamos a ponerlo así. También tened en cuenta una cosa que es que aquí al no haber al no haber drip 800 o sea no haber drip al final la abertura que quedas es un poquito más grande que eso hay que tenerlo en cuenta que al final el drip 510 es 510 o sea 5,1 milímetros ¿Vale? O sea que queda un pelín más abierto. Lo que pasa es que lo que es la boca queda distinta, queda un flujo más estable. Veremos a ver en qué resulta todo esto. Buenas de Farer. Y el sneaker vuelve a estar disponible. Está muy rico también. También es muy guarro, Roberta, te aviso. Hola, que estaba sacando al perrete. Pues nada, aquí bicheando con los diseños. Es lo que estaba haciendo yo esta tarde. De hecho, esta probablemente la rectifique yo a lo burro con Dremel, ¿vale? Y la haga los agujeros y la pruebe. A ver qué sale. Porque pues está divertido. Vamos a ver qué sale de aquí. Así que nada, eso es lo que está haciendo. Eso es jugar a Civilitatio mientras mientras estaba lanzando la impresión. En eso ha consistido mi tarde. Y aquí ha habido una cosa que se me ha... Un segundito, ahí vale. Ya estoy de vuelta. Perdona, hay que hacer unas partidas online aquí al Civilitatio cuando queráis. Imprimo un PDF para cierto sujeto. <laughs> A ver, enseña el que la cap Aquí está. Pero no es funcional. No es funcional, ¿eh? No me ha salido bien. Las tolerancias me han puteado. A han dicho en el grupo que se aprieta la barrera. A ver si sube el líquido. <laughs> si lo malo es que se enchufe una botella en el culo, apriete y salga líquido. Eso sí que va a ser jodido. Eh, a lo que quieras, matarlos, Bueno, a lo que quieras. los deutis a lo único que no le doy. Aye. A ver, un segundín, ahora, vale, ya. ¿Sabéis lo que pasa me picaba el ayer esperábamos un directo pirata ya pero no no fue así <laughs> reconozco que no fue así totalmente me habéis pillado no sé tío no estaba yo con muchas tenía un sueño que me moría tío y a las qué era nada. me puse a ver una peli y... y me quedé en el sofá medio tostado que puse a ver por pues cierto son una de las típicas películas de estas así de cachón de, de, de tío mazado con crío. La de Juego de espías de Amazon está graciosa la peli. No es un peliculón, ¿sabes? No, no se va a llevar un Oscar, ni mucho menos. Pero bueno, está palomiterita. Pero no, me quedé con mi chica viendo una peli en el sofá. Y con el perrete. Que si no me va a echar de casa y con razón. <laughs> Vaper, Sonia, Sonia Vaper. ¿Cuántas Sonias hay? O es todo el rato la misma. Por cierto, me toca que afeitar la barba. Me han dicho. La Virgen como tengo. Soy yo, es otra cuenta. Madre mía, pero ¿cuántas cuentas tienes, Sonia? Va cambiando de cuenta a cuenta. No me meto. No me meto. Sin problemas, oye, que no pasa nada. No es problema. Eh... Eso sí que es verdad. Gracias, Leo Alfani, por el follow. Eh, no sé que lo subió a un directo de Instagram. Lo enseñase un poquito. Como enseño yo los míos, ¿eh? Como enseño yo los míos. Pues lo enseñase un poco del rollo. Sí, BF de resina con plata y reset sin muchas pretensiones y baratito. 70 euros. Nos contactas por Instagram. Y en cuanto saquemos la segunda tirada, que ya está la. Tenemos que pedir la plata en breve. Ya está, 18650, 24 milímetros de integración. Este es verde, pero están saliendo en negro. Estos son pruebas que estoy haciendo. Que si todo va bien, pues salgaremos verde y sacaremos más colores. Pero bueno, chiquitito, doble agujero detrás. Los lijo yo a mano. Uf, el envío argentina, pues es un riñón. Estuvo mirando para El Salvador, para un chico y son 35 pavos de envío. Y luego aventúrate a que en aduanas no hagan el stop. Eso es otra historia. No esperaré la F, eso va a tardar. Si el tuyo caerá, pero cuando os aligeréis un poco con los pedidos. Yo tengo ahora. Hay gente con más prisa. Eh, ah, bueno, sí. No, a ver. Si lo vamos sacando de 10 en 10, ahora pediremos más plata en cuanto esté aquí. Del tirón. O sea, del tirón. Ahora mismo creo que hay tres, tres apuntadas para el segundo batch. Ahí ya, Leo Alfani, tío, ya te digo, yo lo que te puedo decir es eso, son 70 euros más lo que salga el envío. Y luego, pues, el tema de aduanas, ahí ya no puedo hacer nada, tío. Y evidentemente, bienvenido al canal. Eh, Juli, no sé, están en breve porque los pidieron hace 10 días, sé que vienen de Reino Unido y los, los envíos de Reino Unido tardan. Sin más. En cuanto estén, no os preocupéis que os aviso. Yo estoy, de... me quedo en la tienda, sin sí, también. En la tienda no tengo ni uno, con lo cual ya no tengo ni para poder comprar yo. Ya lo tienes hecho, le tienes que dar a la estrellita de suscribir. O sea, ya tienes el Prime activado, porque sale la corona. Pues ya le das a la estrellina, ahí. Muchas gracias Sonia. Pues eso, sí. Ahora estamos, no es que estemos parados. Estamos esperando a que lleguen los primeros y, y eso. Y empezaremos a sacar más. Pero también queremos que lleguen los primeros, ver el feedback, si hay algo que haya que cambiar, pues se cambia. Llevo un borrón de meses, pero esto es no una acumula. No, es que si has cambiado de cuenta tres veces, Sony. <laughs> creo que no te hacen traspaso. Muy buen precio, eso es lo que buscábamos, Leo. Eso es lo que buscábamos, tío. Eh, intentar proporcionar plata y reset al mejor precio. Ah, este chico fue. Pues eso era el objetivo. Bueno, Roberto. Ese era el objetivo. Intentar sacar esos plate reset para la mayor cantidad de público posible. Con una estética, pues bueno, ya sobria, sencillito, cómodo en la mano y ya está. Buena Hortiz, ¿qué pasa? Pues eso que está pillando herramienta pa... para mejorar el tema del lijado y estaba ahí estaba ahí a fuego este color no esto es una prueba vale esto es una prueba o sea para que esto salga queda porque bueno los tiempos después bueno, los tiempos no son los mismos tiene tiene su movida tiene su movida esto es resina que pille para mí para hacer eso normal. Y, y estoy haciendo prueba porque veo que mola mucho el verde. Veo que mola mucho. Este lo tengo que terminar porque no le he dado la, la lija al agua. Está sin darle. ¿Vale? Está sin darle la lija al agua. Esto está lijado a pelo. ¿Vale? A pelo a pelo. Aquí lo tengo que terminar de pulir a mano y ya está. Lo que pasa, ni me ha dado tiempo, ni le he puesto imanes, oh, ni sí. hostias. Estoy trabajando en dejar los interiores de puerta. Mejor que... Bueno, es que con esta cámara no se ve, ¿no? Pero bueno, mejorándole los acabados en general, poquito a poco. Eh, ¿No vas a hacer en otro color? A ver, de momento está en negro. Y luego ya veremos en qué color es sal Porque es eso, cada vez que se cambia de color hay que hacer pruebas y tal. Eso es uno de los que tengo en mente, Jairo. Hacerlo traslúcido. Eso es uno de los que he pensado. Azul es que no he encontrado. Azul, tío. Un azul que mole. Es azul, cielo. El azul, cielo es muy feo. No sabemos qué va a salir después. Vamos a pillar, a hacer pruebas. Sí, Frosted, ese, ese colo. La, la idea es sacar. Ese lo quiero sacar yo. Es de los... Un abrazo, Mataclófi, que aproveche. El Frosted es el que quiero. El que estoy empecinado. Porque me encanta. Y de eso tengo que hacer pruebas. En breve voy a hacer pruebas. Pero ya sabéis, las cosas de palacio van despacio. Porque es eso. Cada puta resina tiene. Tiene tolerancias y. Es un follón. Vuestro BF tiene seguro. ¿Te refieres a bloqueo? No, no tiene bloqueo. Cuando usted dígalo lo que se lo quiero yo, el, ¿el Frosted? Si no, en cuanto vayamos lanzando los colores, lo primero lo diremos en directo y lo segundo habrá una publicación en Instagram con la disponibilidad, del, con la tirada nueva del color que sea. De momento lo que sí es seguro es que va a salir otra tirada en negro y, después, y mientras se hace la tirada en negro pues estaré bicheando con algún color para para ver un poquito, pues eso, cómo cambian las cosas, cómo cambian durezas, cómo cambia, pues eso, la resistencia al lijado. Hay que hacer muchas pruebas, no es... Lo saco ya a la fiesta. Ojalá, ojalá fuera eso, tío. Ojalá fuera eso. Pero es un poco follón. A ver, no es que haya que hacer una ingeniería, pero hay que echarle... Hay que echarle tiempecino. Eh, pues los curados igual. Es una movida, es una movida. Pero bueno, a ver. Lo hago porque me lo paso bien con la mierda esta. Si no, no lo haría. Eso, eso tenerlo claro. Si fuera un quebrado de cabeza. Eso tendríamos que verlo. Colo. Lo veremos a ver cómo lo gestionamos eso. Veremos cómo lo gestionamos. No lo sé. Eso, sabes que somos dos y veremos cómo lo hacemos. Lo intentaremos a ver si queda bien. Si no queda bien, tampoco. Es muy complicado, Víctor. Esos huecos tan chiquititos son muy complicados. Va a salir tradicional. Eso me complica mucho la vida. En el cacharrito. Ojalá fuera más sencillo, pero. Eso en pelea a lo mejor quedaría de puta madre, pero en, en resina va a quedar muy frágil, son paredes muy finas, no va a quedar bien. Al final, en un descuido, esa superficie tan fina de resina va a partir. Yo al final, al ser un reset, espérate que no desenroja lo suficiente. Ahí. Ya está bloqueado. Y así no da problemas. Si fuera un batería al aire que tienes escondido el, el este y no quieres sacar pila, bueno, lo vería. Estaría guay. Sería factible. O sería para pensárselo. Pero en un. Sí, creo que lo está. Está ahora mismo hablando con, con un investigador privado, se llama Roca. Y nada, le ha hecho al señor Roca que cuando... creo que va a poner un detector de metales en el retrete. Y cuando pite un día de estos que eche el plufo, pues lo rescata y lo busca. O eso va a estar a base de es una semana. Pobrecito, no os metáis tanto con él. Que si no me da a mí por hacer sangre y no estaba bien. Porque hay que reconocer que aquí el único cabrón no soy, no soy yo. Que aquí a cabrones hay competición buena, ¿eh? A este lo tengo que Pobrecito. Nada, si lo único bueno es eso, que si se puede enchufar una botella al culo, igual. Igual puede llenar el ato. Da una calada y luego sopla. Y lo llena, oye. No, hijo de puta no nos ganan, ya lo sé, ya lo sé, lo tengo claro. Somos una panda de cabrones y de desgraciados bastante bastante curiosa. Buena, Jesús. Voy a tener que hacerlo en la, en la garretilla de curro y buscar la. <laughs> hijo de puta? <laughs> Pasar cuando lo haya sacado Juan cuando el zurullito le ha enroscado. <laughs> Espero que no tenga ningún vuelo. Madre mía. <laughs> La fiebre de... <laughs> Pero no os metáis tanto con el chaval. No hagáis tanta sangre. Pero a mí. No, no, si. Si dices Iván, Iván, Iván no va a pegar chuletón. No llegaba a pear chuletón. Creo que fue Buki que le dijo: Cuando le tires un pedo va a sonar como cuando se termina a botear <laughs> ¿Alguien ha comprado durante el envío gratuito de Jai? Se ha parado la aduana y lo ha devuelto al remitente. Yo ya he visto algún caso, eh. Ya he visto algún caso. Luego en esa nota que es que vais a lo contar pobre. pues sí, sabiendo cómo sois yo no hubiera contado un carajo. Iba a decir no hubiera contado una mierda, pero seguro que le sacáis punta a eso también. Pues Jesús, por desgracia de decirte que en este batch que han enviado eh, ha habido más de una paradita. Ya se lo saben. Ya se lo saben y hay paradas. No sé si estarán de vuelta o no, pero sí sé de casos que me han mandado He visto pantallazos de, de Fedex con el tema de aduanas. Solicitando solicitando los eh, lo diré. Factura y, y, y demás. No, en este caso no es que lo hayan enviado a... A ver, ¿cómo que Pues Riera, si el tuyo está en. En Francia ya lo tienes fácil. Cuando yo lo compré en verano pagué portes, pero me lo enviaron como aceite. Sí, siempre lo envían como aceites esenciales. Y lo bueno cuando entra por Francia, cuando entra por Holanda y tal, es que las aduanas las hacen allí. Alfis, a mí me dice que están aduanas, esperando a ver qué me dicen. Paciencia y mira el correo. ¿Qué tal el Reggae después de días de uso? ¿Qué dices? A ver, a mí me mola bastante. Eso sí, tengo que decir que a mí me saca matices distintos que, por ejemplo, el Aston. Los dulces, los saca menos dulces, saca otros matices, pero... Sin pegas, el sabor es cojonudo. China, Japón, Bélgica, Francia, ese es el camino que ha llevado. El mío mí entró por Francia y lo pararon en la aduana de Madrid, así que no os fiéis. Entonces ya complicaba el tema. Con líquidos más secos va de lujo. Completamente de acuerdo, Caliba. O sea, sin más. No, no hay más que añadir. De hecho, lo tengo para eso, para los líquidos más secotes y va de, va de escándalo. Con líquidos más secotes mola mucho. Yo estoy con el Armor Engine y no encuentro... Y lo encuentro mejor para mi gusto, por supuesto. A mí si lo comparamos con el Armor Engine de serie, eh, me gusta más el Requiem. Buenas noches, FitBand. Yo las dos veces que compré en USA no me lo pararon. Eh, yo es que lo compré en Alemania. Y la próxima vez esperaría que haya en Alemania y fuera. Y a mí me gusta mucho también para frío, sí, pero en ese caso con la 810, que ahí cambia la historia. Aquí yo creo que el resto sí que estamos hablando más con la intermedia, más que con la 810. Ah, es, es que es distinto, claro, es que no tiene nada que ver el acto. Pero sí, ya os digo, sin, sin pegas. No, no, la pedí en la misma, pero tienen almacén en Alemania. Lo que pasa es que casi nunca tienen stock, los cabrones. Pero cuando hay stock, pues. Eh, Colo, probablemente lleguen antes. Lo, lo último que envié por certificado en 24 horas estuvo allí. O sea que estimo que no creo que esté mucho más tarde del martes, ¿eh? Hoy le he puesto la Cap 810 del Requiem. Un 510 con el drip de la intermedia, bastante mejoría. Interesante. A mí el que me mola con 810, pero resis de 2,5. A ver, ahí ya entramos en el gusto de... En el terreno de a mí me gusta. Y ojo, ahí sí que nadie os puede decir absolutamente nada, porque es vuestro gusto. Yo que, y yo que la intermedia me parece cerrada, me gusta más con dos y medio pero con la grande un poco cerrada. Es que veo que me cuesta aspirar más. A ver, eso ya van gustos. Yo es que soy muy de Aston, entonces, claro, como me mola mucho el Aston, no tengo problema. Lo mismo tiene suerte y si sí que pasa, ¿no? Miran todos, efectivamente. Lo que pasa es que bueno, si ya tienen un poco cogido el rollo de que Hyde viene con fiesta, pues ni se calientan. Y Fedex tradicionalmente no daba por culo. Ahora pues, va a ser como de HL. <laughs> Unas pripias llevo en 023. Ahí llevas leñita, ¿eh? <laughs> Amigo, las pripias me da más sabor el 810 puede ser. Pero déjense en cuenta que yo el 510 lo monté con de 028 a 040, que es además lo que me parece más acertado meter una 023 con una intermedia Parece un poco suicida. ¿Qué pasa, Strombo? ¿Cómo vamos, Salva, tío? A lo homoles vale el rap, pasaros por el canal de, de Salva, que pincha un ratito de vez en cuando. No se os quedan más bajas de lo que se supone la Resis. Que yo recuerde, ¿no, Sonia? Que ahí se me pasa jugando a la NBA 2K. <laughs> Vicioso. Tiene más vicios que virtudes. Pues no recuerdo yo ese problema, no me... vamos, no me salto la liebre. Lo que sí si os digo, por favor, poned las patitas en la parte interna de los tornillos, que es que yo ya he visto alguno que la ha puesto fuera y se o un aislante. Eso también, os lo digo, como consejo. La intermedia lo llevo a una 0.24 en guía de 2.5, la 810... Lo llevo una Electron Guía de 3-4 vueltas. Yo, como no encuentro propia, te he comprado la espuma de Charra 0 a 32 y medio. No está mal. Estaba rico, sí. A mí, vamos, me pareció que estaba bueno. <laughs> Por la promo, qué vergüenza. <laughs> qué más me la liaron con cariño, ¿eh? Más me la liaron el otro día, sacando el plebe por el canal del mono. <laughs> que luego me ves a mí como un gilipollas buscando en medio del directo. ¿Alguien las ha probado, las Punk Alien? ¿O cuáles no encuentras? Ah, la pripia Sí, la Pripiat va guay. Es cañera. Estás escribiendo con el móvil, ¿eh? <risa> sí... <risa> Río Javi Pasó el enlace de Instagram Y lo, y lo estuvo mirando lo, De hecho lo puso en pantalla completa Que sí, que sí, coño <laughs> Me dio vergüencita. La propiedad me mola más para el Vena, Pues mira ya es que no he probado la pripia de. La probé en el Aston. En el Aston sí que es un poco hardcore. No es para el Aston. A mí personalmente no me gusta en el Aston. Yo lo vi, el mono flipaba. No sé yo hasta qué punto fliparía. Habrá visto de todo ya el hombre. Yo la he montado en el Vena también y va bien. Pues mira, esa me la apunto. Pasa que ahora mismo no tengo vena. Se calienta un poco, más que el fin de ser un mingo, ¿no? La Electro, claro. Es que la Electron no tiene tanta mala hostia. Sí que tengo que reconocer de la Pripia que tiene. Es mala follada. Yo las Pripia las he puesto en single en el 22 Dual con media vuelta más. Y me molan más las electrón con cuatro vueltas. Es que va un poco con el. con cada uno. Sí, el puto móvil cambia todo, ya, ya. Lo sé, lo sé, no. Si lo decía con conocimiento de causa. Fipaba con el precio. A ver. Ese es el objetivo, tío. Porque el que quiera. que se piense que va a encontrar un móvil con un diseño de la polla y tal, no sé qué, pues está confundido. Es lo que es. Un mod funcional, lo más resultón posible, al precio más apretado posible, sin más. Esa vuelta, además, no me ha molado mucho. No son tan reales, claro, en cuanto les metes más a. ¿Qué? Cuanto metes más al les pesa el culo a todas. Eso está claro. Están... A ver, ahí Charra habrá jugado con que están pensadas para usar. Para usarlas así, tal y como vienen. por ahí que no las encuentran. Sí, claro, no las encuentras, llevan agotadas en la de Dios. Se hacen todas las nuevas o lo que sea. O... Yo creo que sí, Roberto. Eh, Cali, muy pensado para dos y medio tampoco, o sea. Es curioso porque te vienen la guía de 2 milímetros, pero luego las resis que han sacado específicas para montar en dual son dos y medio. Que es lo curioso. No, no, dice, dice, en dual. Tal igual se está refiriendo en dual. Vamos, seguro. Para la capa la intermedia probar la nuclear RAM en single con media vuelta más. Sí, con unas 2.25 de diámetro eso tiene que ser mucha fiesta. Pasas que ya entramos en el dilema de. ¡225! ¡Se van a secar muy pronto! Que en ese dato no tiene mucho sentido porque le pegas el remojo y moja la resistencia. Pero oye, habrá gente que diga eso. Yo eso no las he probado. Sí, de se refiere en single y Cali igual se refiere eh, en dual. Pues seguro, seguro que, que se refiere con lo de los 2 milímetros en dual. No va corto de piscina, ¿eh? parece que tiene menos de la que realmente tiene. Pero bueno, como la res y moja directamente, vuelvo a la misma. A mí no me importa porque seguro le pegas un chusquillo. Un apretoncito a la botella, te está buscando la resistencia y no, te, no me complico la vida. Más por, más por culeros, este MBF, este es mucho más barro y tal. Al final, aquí no puedes mojar bien la resistencia porque si no, como te pase, se te Cada uno tiene su ventaja y su inconveniente. A mí de este me quedo con que me gusta más el sabor que me da para los líquidos que solo va a actualmente, que no significa que dé más sabor o menos sabor, sino sencillamente los matices que sacan. Van más con mi rollo, con lo que vapeo en el día a día, pero coño, tiene sus ventajas el requiem, está claro. Pero es eso, bueno, que el rey en definitiva, el rey que me parece un ato cojones, <laughs> Sin más, no, no hay más que añadir, señoría. Bueno, me tengo que afitar, vaya barbas, tronco. Es que ya aparezco aquí un, un, un puto indigente. Ahora me afitaré antes de irme a dormir, porque si no, lo voy dejando, lo voy dejando. Con esto la mascarilla, como no se ve, tío, no me entero. Ahora voy todo el día con la mascarilla puesta. Ojalá, la mascarilla bro, aquí me quiero dar cuenta tío que estoy haciendo así eh. horrible horrible toma mascarilla pues tomó con el requiem por no decir clones es un conjunto high end de rendimiento incluso estética, a mitad de precio como poco <laughs> gracias Jubi a ver poquito poquita a poco yo qué sé a mí lo que no me gusta son los drills del requiem me parece pequeños y con intermedia me como yo no me he calentado con el bit del requiem. Fíjate. Lo que sí pasa es que si metes una resin muy chicharrera, el vapor sale muy caliente. Y ahí ya sí que. Efectivamente, ahí sí que es innegable, vale 20 pavos menos, tío. O sea, es que. A ver, que yo lo que digo que me mola más de Lastom es los matices que saca, pero vuelvo a decir que no hay pegas sobre la intensidad de sabor que saca. Yo no le saco pegas. Yo no he tenido problemas. Lo único que saca, pues eso, matizos más secos. Los dulces dulces sí que solo los deja más por el camino, pero a cambio te saca otros que con un Aston pues, se pierden más. Por ponerte un ejemplo, con el Aston, con el Maverick o con otros. En un Aston metes un tabaquil y sabe, a un tabaquil, vamos, un taba postre y te saca mucho el dulce del postre, pero el tabaco desaparece. Ese mismo taba postre lo metes en el requiem y sale más a reducir el tabaco la parte seca del líquido el mismo tormento el tormento es muy divertido para jugar con el requiem y el aston para ver esa diferencia fuera de bromas porque lo metes en el requiem te va a salir más el fruto seco y si lo metes en el aston te va a saltar más la vainilla Se me cae. la campana sí pero el calor a mí no me llega nunca al morro porque el último de arriba hace de, de, de aislante. Nunca me ha. no me ha llegado a pasar el, el calor. Pero ya te digo, por eso sí, tocas la camisa, la camisa se pone calentita como le empieces a meter zapatilla. Eso es innegable, lo que pasa es que, bueno, como está aislado arriba, el problema desaparece. Dos Aston que tengo. Y ahora ninguno lo llevo con pan, con cap metálica. Si lo vas a terminar llevando con una cap de 24, un Cali. <laughs> Nada, es broma. ¿Y lo ven que te va a quedar el de, el de pro? Y nada más, caps son son estas, pero no es funcional de momento. No, porque no han salido bien los agujeros, no han salido bien eh, el hueco, las tolerancias, no entran en el ato, eh, por poquito. Pero bueno, es una cap de 24 salva para el Aston. Una cap de 24 con trip integrado, pero ya la tengo modificada para que el Drip va a ser un poquito más alto y, y ya le da margen me falta hacer los agujeros me falta hacer los agujeros a la nueva y ya está y sacar otra prueba y a ver qué pasa a ver si con la nueva prueba la cosa chuta sí, sí, no, no es que sea que el Drip va integrado en la Cap quiero decir ya, pero yo no puedo poner tóricas. Entonces, de momento... ¿Sabes? El drip es integrado. No va a llevar drip. No, va, no se va a poder poner drip. Ya veremos. Luego haré pruebas para enchufarlo un en drip y demás. Pero... Ah, el drip que quieras. Pues al final la, la gracia de una tab... Y una de las cosas que hacen las capes. Eh, o sea, no es que no permita jugar, sino el rendimiento de una cap te lo da todo. Por lo menos a mí me lo parece: que es tanto el, el drip que viene, el drip que se le hace y el, y el, el abovedado. Eh, de momento voy a intentar que salgan marcados. Sí, 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 no, sí, ya lo sé, los, los Drip llevan los 510, además todos llevan Tórica. Los 510 todos llevan Tórica. Si no es eso. De momento los intento sacar, pero es complicado. Habrá que, los voy a tener que rematar yo con, con una broquita. Me va a tocar. Un abrazo... Colorín. Me va a tocar ampliarlos. Ya investigaré para trastear. Pero. Pero, pero. Lo que quiero es que sea una, una cap que veré si hace algo. Si no hace nada. Una cap que. Ok, un abrazo, Jubi lo intentaré a ver cómo a ver si es viable y si queda bien lo intentaremos <laughs> ya lo miraré Farel ya lo miraré Te digo, Salva, estoy intentando hacer un drip que sea súper cómodo y que aparte modifique el, el rendimiento. Claro, claro, esa es la idea, Luke. Por lo menos que salgan marcados para luego terminar de rematarlos. Un abrazo, Sonia. Sí, el directo sobre las 10 chaparé porque yo también tengo que cenar, amigos. Pero eso sí, es, es la idea. Es la idea, Luke. La madre que os parió. Todo para que. Todo para que pruebe el Skype. <laughs> ¿Qué queréis? Que salga una cap que no valga 30 euros, ¿no? Os estoy viendo ya, pajar, os estoy viendo ya. Si al final es para darme más curro. Al final es para darme más curro, si es que lo estoy viendo. A ver, lo pasa. Madre mía, hoy como turran lo pasa. Ah, vale, no es nada importante. Lo del drip integrado es por Iván, me sacó la amarilla. No, pero. <laughs> Iván solo se saca los pines. Sí, sí, con, con paciencia, con paciencia, tío. Si no hubiera habido paciencia, no habría salido ni el mod. Porque con toda la guerra que Con toda la guerra que nene. Pff, hubiera sido mortal. Pero mortal, o sea que con eso te con eso te digo ya todo y no te digo nada, pero bueno, ya te digo, estamos un poco cosa pues full. Intentando que salga todo y ya está. ¿Qué pasa, Javo? Mira, Javo, en cuanto lo vea verde, se va a flipar. Ahí en full green. Si sí, me... Madre mía. Sí, Javo, desde las ocho y media, nene. Desde las ocho y media ya vamos. Para variar. ¿Pero la tapa y todo? Lo único malo del verde es que se van a ver los imanes. Pero bueno. Sí, sí, también. También Javi. No tengo otra forma de trabajar, de no me momento. Ojalá el día de mañana se puedan trabajar otras cosas, se puedan tocar otros palos y demás. Pintaros de... ¿Ah? Da igual, pero sí va a ver que está el, el tocho. Sí, qué más al final que se vea o no tampoco creo que cante mucho, lo veremos. El canal de Iván se llama Ivánescuong. <laughs> en el último también se ve y se paga una pasta por eso. <laughs> no a ver, es la pega, Pero tanto Frosted, con todos los colores traslucidos es lo que tiene. O sea, se van a ver y son lentejas. Pero al final eh, sí, está muy bien. No la tapa en caja sola. Yo lo llevo sin imanes ahora mismo. La tapa en caja sola, pero con el tiempo cogerá argura como todo el puto plástico del universo. O sea, me puedo vender la moto. Entonces lo que quiero es que siempre agarre. Sin más, porque cuando deje de hacer fricción, pues tampoco quiero que hagas así y se caiga la tapa. No me gustaría, sinceramente. Que una cosa que sea económico y otra cosa que me entendéis, ¿no? Una cosa que sea económico y tenga sus peguitas. Pero bueno, vamos a hacer las cosas bien. Dentro de lo que es. Yo ya he visto un vídeo de un Embed, qué preciosidad. Joder, los embeds son una puta pasada. Ahí Paco es el... Para mí es el puto rey. Para mí, Paco, es el, el puto amo en ese sentido, macho. Juegan otra liga. Juegan otra liga y va a su bola. Y me encanta. Lo que hace ese hombre es... Es otro juego, tío. Es, es brutal. Eh, sí, sí. Eh, y le pone un cariño, tío, a los cacharros que no son de medio normal. O sea, le pone un cariño, un empeño. Es, es increíble cómo trabaja Paco. O sea, no. Para mí, en ese sentido y está apagado, nos ha jodido, pero si vieras el trabajo que lleva el punto ember lo de incrustar las maderitas y que quede todo perfecto, que no se levante una puta madera es otro juego, eh, es otro juego. Es otro otra liga, tío, lo que lo que hay ahí. O sea, es de los mods que me parece más justificada el precio de lejos, pero de lejos. O sea, para mí los de Paco <laughs> hacen más de lo que parece, Jabo. Pero me parece que el más justificado es el caso del embed. Porque tiene detrás una cantidad de curro brutal. Pero en todos, en todos algo hacen, eh. No, sencillamente llega el lo monto y tal. Porque hay materiales que para alejarlos y pulirlos se pasan, se pasan putas. Pero sí, para mí. Eh, el embed va un paso por delante. Clarísimamente. No, no, que sí, que sí, que estoy de acuerdo. Que la madera es otra puta liga y encajarla ahí que quede. O sea, para hacer cuatro puertas guarras y. Hombre, no es que sube tinta, pero cuesta, pues para ir para meter el. La madera, que no quede nada y que quede todo perfecto. Eso es un currazo de banista, de, de, de tío. En vez de elipsium. Bueno, los elipsium no están mal. No me disgustan. Me gustan más los enve. No sé. Los mods de aluminio tengo amor-odio. O sea, me molan, pero... Que me molan. Son muy bonitos. Pero el aluminio me da un poco de paniquete, tío. Porque... Uf, ¿Se abollará? ¿No se abollará? Es aluminio. El aluminio es lo que es. Efectivamente, eso es la, el, la pega que. No la pega, sino el miedo. Una persona como yo, que soy extremadamente torpe. Pues si un modo aluminio no me veo con él, porque seguro que se me cae, la puerta sale volando y justo pega una hostia en medio y luego no cierro la puerta y lo doblo. O sea, que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no, que no, que no. Déjate de líos. <laughs> Además, el botón es el largo, tío, igual. Que caiga, tío, que pegue justo en el botón, me lo doble... Que no, que no, que no. Yo soy muy torpe. Yo soy muy torpe. Bonitos, sí, son muy bonitos. Eso es innegable. ¿Qué es hacer un jabo? Porque ahora, claro, como estos cada día harían una, yo no sé ahora actualmente qué es hacerse un jabo. Pero yo es que soy muy torpe, Cali, entonces... Eh, como yo soy muy torpe, me meto en el club de hacer un jabo. Porque yo soy súper torpe. Supertorpe. Un jabo siniestro cacharro. No, hombre, yo tanto como siniestrarlo, no, pero. De momento. A ver cuánto duran así, ¿no? <laughs> A ver si no la lío de ahora. A mí no se me ha caído nunca y curro en el campo. No, pero yo sí reconozco que soy muy torpe. Joder, pues yo cuando me voy pedo, yo en los Ya, pero es que tú vas pedo dos de cada tres días. Pavo, a mí esa no me vale. O sea, tú cuando ni no mascarilla vas tostado Ya, ya no, ya lo sé, pavo. Esta es ahora sensible, ¿no? con eso de no poder salir. Encima estoy en etapa de quitar orce y no veo nada. Este, este quiere meterla en caliente en cuanto salga del confinamiento, lo saben en Lima, eh. yo lo dudo, si al final va a salir con la alemán, tío. que ya lo sé yo. Sabía yo. Y este es el follón de cambiar de color, amigos. Buen día, buenas Patrick, ¿Qué pasa? Ya está hecha, Roberto. Ya está hecha, ya la hice. Buen cacharrito. Lo único que pega así que tienes es que pesa un huevo y la yema del otro. Quizás sea un pelín alto de más, pero bueno, a mí eso no me preocupa. Y. <laughs> Y que en la pantalla falta información es la mayor pega que tiene que en la pantalla le falta información si estás en vatios no te salta no te salta los voltios y viceversa qué día fue esta semana no la anterior el martes o a primeros de noviembre fue creo que fue el día 3. dos o tres bájame las bolitas que yo lo hago a la vez que os... <laughs> Yo no tengo para bajar la bolita eso, Dani, Negócialo con él. Pero ya te digo que Dani está, calenta, está fermentado a hacer retos, eh. <laughs> Qué gorro de chuletón tuvo ya. Sí, está en Twitch y en YouTube, eh. Está en los dos, Roberto. Está en los dos sitios. Sí. Eso sí, en. Vio que me acercaba y se acojonó. Básicamente sí. El miedo va a ser relajadito. Sí, miedo me das. Miedo me das, que tú eres un yagas también. No te tragas pines, pero poco te falta. No, lo que pasa es que, tío, llega un momento en que si no se nos van a juntar es un canteo hay que no tengo que ponerlo más complicado pero es que realmente lo que se nos lo que se le olvidó a Dani fue subirlo con cada reto pero sí va a ir más para arriba con cada reto si no es un canteo si nos no llegáis se nos juntan 20 retos del tirón otra cosa es que cuando lleve un año puesto lo de los retos, hagamos una rebaja, volvamos a empezar y volvamos a subir para que no suba hasta el infinito. Pero eso es otra historia. Eso tenemos que analizarlo, a ver cómo se hace. ¿Mi líquido lo habéis cascado al final los dos? Bueno, tres. ¿Tres? ¿A ¿Ah, que se lo ha enviado Dani al Iván o qué? Pero poner máximo 70... Bueno, ya veremos, jabo. Porque el problema es que van todos acumulando y es que si no se juntan la de Dios. No me jodas que se la pilla el iba en el puto líquido de chuletón. Así, por, por masoca. Ah, sí, mi parienta sí. sí. Sí, 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 sí le dio. Sí le dio. Y es la que mejor lo aguanto del todo. Que yo gano por directo 60 bolitas. Algo harás, cabrón. Eso es porque no los ves. Algo hace, jabón. Algo haces, tío, algo hace. Si no, no es normal. Algo lías. Seguro que algo toca. Seguro que tiras el móvil y. Y al tirar el móvil, el móvil se cabrea y no te da bolitas. Perdonad eh, aquí que me pierdo. Yo tengo 20.000 todavía. Joder. Pero qué hace, algo haces, Jabo. ¿Algo haces? Algo haces. Porque nosotros lo de vetar no podemos ver. O sea, si te veto, te veto, no puedes ver el canal directamente. O sea que no, nosotros no podemos hacer nada de eso. Ahí se está especulando con algo. Estás especulando con que somos nosotros y no somos nosotros. Puedo prometer y prometo que no. No, pues además es que yo lo de Twitch. Que podéis creer que el que sabe manejar Twitch es, es Dani. O sea, normalmente de la tecnología soy yo, pero el cabrón, es el, sí. el que sabe manejarlo es él. Ya fuera de bromas. El que él hace todo y tal. Yo, a mí me pregunta que me ponga a modificar algo y subo tinta. Luego encima me meto una dejada a meses y han cambiado los menús. Toma por culo, ya no, no me vale lo que sabía. Así que mi gozo en un pozo. Es Twitch que sabe que soy un cabullo. No sé, tío, no sé. Sea, pues es que no es lo mismo. Guard, tío, desde que le damos está ahí. Desde... Es que no sé, no sé. No sé. Si luego es que se lo revela a todos y eso también suma, es que no tengo ni idea. Mañana toca. Bricolaje, que me llega el druga BF, ya tengo el reset y la plata preparados. <laughs> sale buen combo, eh, FI, sale buen combo. Lo único, la botellita esa que viene, que es un poco fulera, pero bueno. Si encuentras una de 5 mililitros que entre, sin problemas. Trae una nueva, pero será más blanda que la mierda de pavo, la nueva. La habrán cambiado por silicona y será de blandurris. O ya está bien. ¿Es decente la botella ahora? Gracias por el follow, Fernando. Es más dura que la del squeezer. Hombre, eso no es muy difícil, ¿eh? que sea más dura que la del squeezer. No es nada complicado, de hecho. Será por botella. <laughs> no, sí que es verdad que el, al cambiarle al reset ganas altura. Porque con el cabezal que lleva de serie, el cabezal es muy grande. Y. Y ahí es cuando estás jodido. Dos puntos U. No sé, me pierdo. Yo soy. Yo, yo no soy Millennial, pero por fecha, eh. O luego yo soy un poco manco, macho. Paso de los emoticonos. pac mexicano. Ah. Vale. <laughs> a ver, a ver. Mira, jabón. <laughs> Ay. Madre mía. Buenas, Osquita. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos, tío? Uf, no sabe, no contesta. Ah, no, ni yo. Ya te digo, a mí me meten en el saco Millennium por porque nací después del ochenta, pero... Que va a ser que no. Yo tampoco me... De, eh, <laughs> Aquí vamos en el sofá pipando un poco y viéndote. Nada, eh, queda esto le queda al canto un duro. 10 minutos y cerramos Chiringo. Que quiero ultimar los agujeros a la cap y dejarla lanzada a ver si antes de irme a dormir la puedo... La puedo ver cómo queda. Y poco más. Eh, no. O sea, el único anime que he visto en mi vida es Bola de Dragón. Se me van a ganar las tetas, tengo <laughs> La madre que te parió, jabo, tío. Tengo pletine de cabezal de sobra. Si te ocurre, además del juicio, alguna. Sí, Chinoy, la que han dicho por aquí, la del Druga. Lo que pasa es que, ¿qué cabezal tienes? ¿22 por 1,5? y, y qué boche, eso tiene otro nombre. Eh, eso, Chinoy, que el que tienes que es 22 por 1,5 o 22 por 1. Si es 22 por 1,5, la del Druga no te vale. Eh, sí, es una prueba. He estado trasteando 22 por 1,5. Sí, la de Coil le entraba el reset. Luke, también los caballeros del zodiaco. Efectivamente, los caballeros del zodiaco también lo vi. Sí, queda gracioso. A ver, esto es que yo tenía resina verde por casa y yo quería hacer pruebas. Y. Oye, si veo mola mucho y tal, pues terminará saliendo, lógicamente. En verde. Se va a llamar edición moquete. Si es un átomo, no puede llevar moléculas, porque una molécula es una unidad más grande que el átomo. En todo caso sería partículas y depende de lo que cambies te puede salir unión o te podría salir, eh, pues depende, más cosas. Porque ya lo de la química y eso se me ha olvidado hace años ya que no estudio. Incluso si nos ponemos pesados, eso tampoco es muy así, porque con la teoría cuántica la cosa cambia. Eso, si le cambian neutrones... Yo me quedo más con el reflón de Boche, Que también es aplicable a la gente de Alpedrete, Valderacete y todos los pueblos que acaben en et. Eh. Chino y no, eh, la del Druga, nada, olvídate. O eso te pillas un cabeza el de 22 por 1 O un resetuve 3 que es 22x1. Sobre el Elipsio no soy. Os digo que por duro no será. El mío se ha caído un par de veces. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Ojo, pero cuando está lleno, ¿vale? O sea, quiero decirte, cuando está lleno, también, efectivamente, Fisban eh, sí, no. Deja de hacer obra jabo, que eso es complicado, eso no es fácil. Además, 0,5 milímetros, que es que la medida se las trae. Lo que me refiero, Fishman, eh, no, Jubi. Si está lleno, no hay tanto problema. La movida es que a la que se te caiga, salga la tapa volando, salga la pila y, y se pegue el hostión. Ahí es cuando puede haber problemas. Obviamente, cuando está lleno, más complicado. Tengo que jalarme el topo. Un abrazo. Jalarme el topo. Supongo que será tocarse, pero oye. Lo que aquí se llama un Vladimir o un Fabiola está de moda ahora, ver, interlocido. Ducha con gallola. Sí, estas conversaciones en exceso. Yo es que soy poeta de la gallosquita, tío. Y no, no, es que si, si me tiran de la lengua la liamos. <laughs> Déjate, yo ya, ya se acabó, porque es que si no... Tengo, tengo la, el defecto de que no sé frenar y se me va un poco la olla, así que diciendo barbaridades. Así que, por favor, esto es un canal público. No vamos a irnos. No vamos a irnos de madre. Vamos, claro que si el chaval quiere alicatar de hotel en el baño, me parece muy bien. Ya está, ya está. ¿Ves? No, no, ya, se acabó. Se acabó que esto son groserías barinas. Si eh, es que como digo, tengo que cenar. Si es que no puedo hacer los directos sin cenar. ¿eh? hago la leche ya fuera de broma, vamos a seguir hablando de vapeo, por favor propilenglicol VG ¿cuándo estarán las tapas verdes? pues esas así que pueden salir antes de lo previsto porque viendo que salen guay y tal, pues pues sí, es posible que salgan antes de lo que de lo que tenía previsto Enseño otra vez la capa. ¿Dónde la he dejado? Bueno, ya tengo aquí un. Tengo aquí un hari. Vamos a guardar el martillo. ¡El martillo de todo! ¿Dónde he dejado la capa? Aquí. Yup. A ver, está sin agujeros, no encaja y toda la pesca. ¿Vale? Esta está mal hecha y tal, pero la forma sí es la que. Bueno, va a ser el drip. Un, un milímetro más alta el drip va a ser un milímetro más alto y tal pero esta es la forma general vale con el drip integrado en un principio Es resina, Tabique Boche, Jabo? sí, para el Aston. Eh, el ribi vamos a dejarlo. Sí, de la de tu puta madre. Venga, hasta luego. A ver. Escucha a Calvo, pero con dignidad. Payaso. Deje es que encima eso. Sí, Tony. Lo que pasa es que, bueno, empiezo con uno que conozco y luego ya. <laughs> Escucha, sí, calvo. ¿Y qué? ¿Qué le voy a hacer? ¿Pero qué hago? ¿Me hago la cortinilla? Pues no, chicos. Si soy calvo, soy calvo. ¿Qué puto remedio tengo? Anda, ni que me ofendiera ser calvo. Si quiero un calvo, le enseño a Mortadelo, ¿sabes? Pero está feo en directo. Eh, dicho esto, vamos a cambiar de demanda. Que está mucho tonto. Buenas, Xavier. A ver. Mmm, todas las que saque. Sí, a ver, lo bueno es que el helipuerto no sale. Con que se queden las entradas, me. O sea, si veis a mi viejo, tener este pelo es un logro. ¿Qué pasa, moja? A ver, la movida es que todas las caps que salgan llevarán. Pues la línea de diseño esta. Adaptada a cada ato con sus agujeros y toda la pesqui. Lógicamente. Hemos hablado un poco de todo. Ahora me han vuelto a preguntar por qué he estado haciendo el primer proto de una cap, ¿vale? Y bueno, que obviamente ha salido fallido, porque no va a salir. Cuando se si me llega a salir a la primera, pues. ¿Sabéis, no? No os digo que salgo en bolas en el directo, pero. <laughs> Pero ¿me entendéis. No, no, si le he echado yo feedback, no te preocupes. Le está vetado, no va a volver a entrar. Y si entras con otra cuenta, y le vetaré. Si sí, no, no encaja bien, no han salido bien los agujeros, no han salido a la distancia correcta, porque bueno, mides y tal, pero al final es complicado. Entonces, bueno, pues ha sido un primer ensayo. Pues poquito a poco irán saliendo. Intentaré eso, sacar las caps. Me moraría que sacarlas todas en formato 24. Porque me parece interesante luego también nivel resistencia y demás. Hombre, obviamente, luego, si la saco a la primera. No, no entra, tío. Por medio milímetro. Pero. Es, a ver, es cuestión de las tolerancias, Luke. Es cuestión de las tolerancias. Yo puedo medir muy bien, pero luego hay tolerancias de por medio. No son muy grandes, pero la ajusta para que no me entre. Aún así, está Pues bueno. La puliré yo, la haré los agujeros a mano para ver un poco... Es lo que voy a hacer, eh, Sonia. Pasa es que no tengo aquí, o sea, sí la tengo, pero lo quiero hacer con la DREME. Es que con esta que tengo aquí no va a salir. Lo tengo que hacer con la de la DREME, la bajas vueltas, darle un par de vueltecitas y rebajarla. A ver, ¿cómo queda con el mod? Si sí te lo puedo enseñar. Eh, ¿Dónde he dejado? Aquí está. Aquí está. Mira. A ver, aunque sea con una caja fallida, con tapa fallida. Vale. Quedaría tal que así. Más adelante, Fabo. Eh, si esto es porque es la que tengo yo en casa para mis cosas y porque a mí el modo en verde me gusta, y me quería sacar unas cajas en verde y hacer pruebas y ver cómo funcionaba esto. Porque quiero hacer cositas para mí en verde, otras movidas. Y bueno, así es como queda. Si lo combinamos en modo Calibar, que sería caja negra, a ver, esta caja está sin tratar, para que veáis un poco el resalte de cómo quedaría, pues quedaría tal que así. así queda bien en, con el negro y lo que dices tú que sería carbono es como llevo yo muchas veces el mo que no es carbono lógicamente que muchas veces el mo lo llevo así lo que pasa es que este negro bueno no queda mal pero eso sí claro Pero no hay negro translúcido, Sonia. Lo que sí he encontrado es translúcido a pelo. Pero gris translúcido no he visto. Ojalá. Gracias, Fishban. Seis meses ya, madre mía. ¿Cómo os aguantáis? A ver, de momento estoy indagando qué colores hay, qué, a qué puedo acceder. A... Porque esos colores suelen ser resinas técnicas que son súper caras. O sea, resinas pues muchas veces o no valen para este tipo de impresión o no valen para obviamente se si van de precio o pues, se salen a cojón de mico el translúcido si es tipo frosted, queda tipo frosted ese es el aspecto que va a tener como eso, un frosted Ahí. Ya, yo, gracias por la suscripción. Muchas gracias. Sí, pero me tranquilato tela. Anda, que no me hiciera el blog del precisio. Eh. Pero le pasa igual. Como el black Bear, del, del Pioneer, que tampoco es negro, es un gris oscuro. No es negro, 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 negro. Negro, esto es negro, ¿ves? Esto es negro, negro, negro zaón Negro zaíno lo que pasa es que bueno, si sí, sin sí, el pulido, os pues queda con el tacto este gomoso. Y bueno, lo no que pasa, es que queda muy vasto. A mí a Dani le flipa, pero a mí no me gusta el... porque quedan muchas marcas que no me molan. Prefiero rebajarlas y dejarlo bonito. Que, bueno, pues queda imperfecciones y tal. Pues que no mola, a mí no me mola, como bien. Yo es que llamarme rayado, pero. Dejad de, dejarte de dios De momento. De momento, es que, a ver, todo eso, Jabo, se sale del concepto low cost. Se sale del concepto low cost, tío. No porque hoy no voy a cobrar una tapa por 25 euros, tío. O sea, yo si le pido una tapa PEP, la tapa sale por 25 euros, o 30 o 35, porque, porque es que los materiales son los que son, tío, y valen dinero. Y el trabajo de una persona hay que pagarlo. Entonces, esto es lo que es. Vale, esto es lo que es. y Es un mod, low cost, se con los colores y ya está. Y si algún día se le puede meter mano con un láser y hacer algo divertido y gracioso, pues, con el láser. Pero más allá de eso, esta caja no va a tener. No va a tener mucho más... O sea, es lo que es y fuera. Y el día que saquemos algo en otro material, bueno, pues ahí ya se puede hablar, pero serán cosas que podamos hacer nosotros. ¿Qué pasa, golferas? De momento yo estoy rumiando la idea del moquete de Edition. Que yo creo que queda muy graciosete. El moquete. Y está gracioso. No avisa. Pues la verdad es que tienes razón, tío. Estaba jugando al PC y terminando de ver la movida esta de la cap que no funcionaba y me cago un poco en todo, pero bueno, es lo que hay. Y y nada, me he conectado, lo he enchufado y fuera o se me iba la hora. O sea, cuando me he querido dar cuenta a las 8:25 le he dado a emitir y ya está. No que de versión. Muera. <laughs> sí, yo que sé, es que a ver, que Acid Version el BF eh, También está cogido el Hulk, tío. Entonces, bueno, pues me gusta mucho los fantasmas. Un moquete edition es gracioso. Es el moquete. El Hulk. Ya hay un. Hay un mod que se le llamaba Hulk. Era de. De Killo, creo. Gracias por el follow, David. Sí, eso es lo que haré con esta, pero si la puedo sacar a pelo, pues mejor. Para hacer la prueba, sí. Ya paso, Tabi, que boche. Ya con el del huevo me vale. Ya con el del huevo me vale. No parece. Pues sí, salvo, haré, haré eso. Haré eso para probar esta, para no desaprovecharla y así la uso. Pero, pero hombre, la historia es que no... Que, que tampoco sea un dolor, tío. O sea, que haya que hacer un pequeño ajustito. No, lo que has dicho de pasarle papel de lija y tal. Sí, nada, la peña está... Johnny, la gente está muy loca. No, si el... A ver, el pollo, me imagino yo qué pollo era. Y no era de esos que hace pío-pío. Existir, existen. Dale, dale. Saca la espada. las, Yo no me la jugaría. Yo he probado el de Chuletón y no, no merece la pena. A la 10 minutitos. Sí, eso es lo que haré. Tengo ahí un, una muela de Dremel. La que es cilíndrica. Y le daré una vueltecita despacito... Tengo ahí la dreme y a ver, a ver si la saco a luces y con una broquita la hago los dos agujeretes y bueno, a ver. No, la muela que tengo es fina, no es de, no es grande, es la azul y está comida ya, por lo cual gasta muy poco. Papel de lija ahí dentro me cago la mal. Sí, sí, yo la que tengo es de, de, 20, de 18, me parece que es la... No, de, de, de 12. Sí. A ver, tengo dos para hacer la prueba. Si jodo una... No, tengo la otra. <laughs> Espérate. Aquí tengo papel. Sí. Y la drevel. Y es que chicos, solamente uso Dremel de pueblo. Mirad el cabezal. Es un mandril de taladro directamente. Sin gilipolleces. Sí, esa es la que tengo que mirar. Pues no tengo yo de eso. Me pilla la Dremel, pero para engancharle el plato de lija. Pues eso que dice Sonia tampoco es tan locura. ¿Eh? ¿Dónde deja? Ahí está. Uf, aquí hay que comer casi medio milímetro. Me las voy a ver y me las voy a desear. A ver, con esto. Ay, con esto hago algo más. Con esto hago algo más, chicos. Eso no es para lijar el coche. Eso es para lijar. <laughs> eh, no, hay lijar de 2000, ¿eh? Y de 5000. No es para lijar el coche, no. Este lo tengo aquí. El último acabado lo hago a mano. Con lija de 5000 al agua. Lo gordo, la forma la hago con lijar de 1000 y 2000. Con la máquina. No, no, no es grande. Es de 5 centímetros. Parece más grande de lo que es. Se te enfría la cena, Tapi. ¿Por qué me dices eso? ¿Me estás echando? Eso es lo otro que voy a comprar. Es el extensor. Es un extensor y te queda como un boli. Ya lo tengo mirado. O un Dremel de batería, que también los hay. Hay unos Dremel chiquititos de baterías. Que además tienen bastante menos fuerza y para esto sería más interesante. Pero para poner el plato. Ah, porque es grande. Bueno, no es tan grande. Mira, aquí tengo a la vieja. Lo que pasa es que la necesitaba. Ups, ¡Qué hostia! Ya, ya, Reiros, hijos de puta. No es tan grande, esta es una Dreamer clásica. Sí, me he matado. Y esta es la que he pillado. Lo que pasa es que tiene el motor un poquito más potente. Concretamente, esta de 120 vatios. Y esta de 240. Pero oye, para lijar me sirve. ¿Eh? Sí. Me he pegado un talegazo bastante gracioso. De hecho, venía hasta el perro. No, 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 no. Yo no me meto la, ni las capas ni los pines en la boca. Que luego pasa lo que pasa. Que no es una radial. Madre mía. La guerra que dais. Es una Dremel. Lo que pasa es que es rústica para la gente de pueblo. De hecho, no es radial. Si fuera radial, llevaría al lado. Es como si hubieran echado un Kiki una radial y un taladro. Problema es que las radiales, los mandriles que llevan, son de son de tres y medio y yo necesitaba uno de 6 milímetros para poner las lijas. Sí, sí, pero va de lujo, Santi. Para el que se le quede una, una radial corta. A ver, yo lo necesitaba para otra cosa. No como Dremel. Y aún así funciona bien como Dremel. Porque llega hasta las 22.000 vueltas. Lo que pasa es que es para hacer cosas más grandes. Ya está. Pero yo lo necesitaba para poner el plato de lija y tener control de la velocidad y tal estuve mirando me salía más caro comprar un motor un mandril el soporte el transformador y el regulador que la bremen entera con eso os digo todo Vamos a ver que a esto le faltaba poco. Que lo malo es que con este método comes poco material. Pero bueno. Un CNC, un torno, ¿no? Es una, es una Dremel un poco bestia. Ya, nos ha jodido, pero un torno cuánto vale y a ver cómo se maneja. De todas formas, esto es porque con las tolerancias y tal, pero ¿qué te crees? ¿Esto no pasa con un CNC? Con un CNC te pasa exactamente igual. Y que ya casi entra. Ya casi, ya casi. Lo que pasa es que luego le toca hacer los agujeros, tío. Y eso ya sé que va a ser offline, cabrones. Hacen. Estamos viendo el creador. Gran... <laughs> nada, nah, déjate, déjate. Y aparte lo tendría que hacer con bloques, tío. Déjate. Si al final la historia es cogerle el rollo a las tolerancias y sacarla bien. Un poquito más. Mira, ya está entrando. Claro, pero tú eres tornero, cachondo. Yo no, yo soy un mindundi. Yo lo que soy es eso, un mindundi que está haciendo un rato el gañán. <laughs> Como siga metiendo gacharros me echan de casa. Sí, tuvimos lo has dicho, Sonia. De he hecho, mira, esta por meterla antes de tiempo ya la he liado. Ahí. No, a esta le queda un ratito de lija. Y me da la sensación de que no va a llegar a entrar del todo. No lo sé. Me tranquilato. Sí, pero el metraquilato vale una barbaridad. Buena, Gerva Y a la... No le fe... hace. ¿El que no le fe... hace? No, no, no llega. Si no recuerdo mal, a ver, por eso la estoy probando. Pero si no recuerdo mal, las características indicaban que no iba a haber problemas. De hecho, muchas caps son de resina, ¿eh? A ver, voy a limpiarla. Bueno, de todas formas, yo lo. Di sí, es que es carísimo. ¿No? Le faltan, hay menos, tío. Le faltan, hay menos. Ya no le queda nada. Si en cinco minutos no la he terminado, pues lo veréis en Instagram o no sé dónde, porque si no me echan de casa. Aparte, ya me duelen los dedos de girar la puta cap en la lima. casi entraba, le tengo que dar una gotita más. Vamos a ver. No. Por la tórica no pasa. Va muy apretada y no pasa. Pero para hacer la prueba de altura, ¿sabéis lo que voy a hacer, no? Ahora, Tórica afuera. Lo que me imaginaba. Nada. No está lijada bien por dentro y queda desnivelada. No ent entra por un sitio, por el otro no. Nada, esto lo tengo que hacer con paciencia. Esto lo tengo que hacer con paciencia y poquito a poco. Y tengo que separar los agujeros, pues un poquito. Así que nada, chicos, eh, vamos a chapar ya. Os vais a quedar con las ganas. Tengo que terminar de hacer esto tranquilamente. A ver si le puedo robar a mi padre la lija esa redonda que sé que tiene él. Y nada, muchas gracias a todos. Nos vemos el martes, que revisaré el reload. Sed buenos, andar por la sombra. Me voy a cenar que tengo más hambre que el perro un quinto. Muchas gracias a todos. Chao, chao.